Hola, ya estamos al aire. Buenos días a todos y todas que nos sintonizan, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa del conversatorio virtual titulado Mujeres y Arquitectura Moderna en América Latina, desarrollado en el marco de la disciplina de Análisis Histórico 5 del Departamento de Organización del Espacio de la Universidad Centroamericana José Simón Cáñez. Este conversatorio está organizado en dos sesiones. Nos encontramos en la primera de ellas. La próxima sesión sería en dos semanas, el martes 19 de octubre, siempre a las 9 de la mañana, hora del Salvador. En esta edición, el conversatorio busca establecer un espacio de análisis que aborde de manera crítica y actualizada la realidad heterogénea de la región y visibilizar el papel y la contribución de las mujeres en la producción de la arquitectura moderna latinoamericana. Para ello, contamos con la participación de ponentes internacionales y nacionales quienes han desarrollado trabajos y proyectos bajo esta perspectiva. Esperamos, pues, que esta iniciativa pueda abonar a la difusión e intercambio de investigaciones en la región, además de animar a nuestros jóvenes estudiantes a emprender el camino investigativo. Soy Luz, docente del DOE, y estaré en esta ocasión moderando la primera sesión, la cual se organiza en cuatro tiempos. Primero, esta breve introducción, luego desarrollaremos la conferencia alrededor de 45 minutos. En la secuencia daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas, la discusión, por lo que les invito a ir dejando sus comentarios e inquietudes en el chat de YouTube o del Facebook Live, a depender desde donde nos sintonicen, para que así nuestra conferencista pueda responderlas. Y enseguida, el cierre de la sesión. Para iniciar, tengo el honor de introducir a nuestra conferencista, la profesora doctora Ana Gabriela Godino Lima. Buenas tardes en Brasil, gracias por acompañarnos, Ana Gabriela. Ella es arquitecta y urbanista por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, la FAUSP, con maestría en estructuras ambientales y urbanas por el programa de posgrado de la misma institución. Posee doctorado por la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo y postdoc por la Escuela de Artes Creativas de la Universidad de Hertfordshire, Inglaterra. Es profesora adjunta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie en São Paulo, donde forma parte del cuerpo permanente de docentes de la facultad en el programa de posgrado. Entre 2019 y 2016 fue investigador visitante de la Escuela de Artes Creativas de la Universidad de Hertfordshire, y entre 2011 y 2014 lideró el proyecto de investigación Femenino y Plural, Caminos y Proyectos de Arquitectas, Urbanistas y Diseñadoras, que resultó en la producción del sitio web del mismo nombre. Esto con el apoyo de la FAPES, que es la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, y el MacResquisa, el Fondo de Investigación Mackenzie. Entre 2014 y 2019, trabajó junto a Luz Paz Agras y Emma López Baut como directora de la revista Boletín Académico, Revista de Investigación y Arquitectura Contemporánea, editada por la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Coruña. Desde 2016 es editora temática de la revista Cuadernos de Posgraduación en Arquitectura y Urbanismo, editada por el programa de posgrado de la Universidad Presbiteriana, y actualmente coordina el proyecto Procesos de Diseño y Creación, Ciudad, Arquitectura, Diseño y Arte Contemporáneo. Es autora del libro Arquitectas y Arquitectura en América Latina en el siglo XX, además de otros libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre sus temas de investigación y orientación se encuentran la arquitectura escolar, la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo, la historia de la mujer en la arquitectura, historia de la arquitectura en América Latina, procesos de proyecto en arquitectura, urbanismo y diseño.
La conferencia de hoy es fruto, pues, de un largo camino. Ana Gabriela estudia la temática a más de 2 décadas, y la cual tuvo inicio con la maestría. La conferencia se titula Arquitectas modernas en América Latina en el siglo XX, aproximándonos desde una perspectiva histórica a la contribución de las mujeres en la producción latinoamericana. No los entretengo más, los dejo con nuestra conferencista invitada. Adelante. Muchas gracias, Luz, por la presentación. Muchas gracias por la invitación de estar aquí hoy y hablar sobre mi investigación acerca de las mujeres y la arquitectura. Yo voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Espero que haga todo. Aquí. Sí, yo creo que me ven. Por favor, si no me ven, me avisen. Desde ya, perdona por hablar portuñol. No hablo muy bien español. Yo voy a hablar despacio en portuñol, ¿ok? Bueno, este trabajo está basado en mi investigación que fue terminada en 1999, pero solo fue publicada en forma de libro en 2013. Y fue publicada en 2013 porque entonces, en este año, me pareció que la temática de las arquitectas en la América Latina ganaba más importancia. En 1999, esta no fue considerada un tema relevante, pero en 2013 la escena había cambiado, por suerte. Entonces, la publicación del libro consiste en un conjunto de pequeñas perspectivas históricas, se organiza en 6 capítulos, que voy a presentar hoy aquí y hablar un poco al respecto. Esta es la estructura del trabajo. Luego, en la introducción, sitúa la disertación como un esfuerzo por analizar algunas de las formas en que las mujeres contribuyeron a la arquitectura del siglo XX en América Latina. Recordando que en el escenario europeo y estadounidense, los estudios académicos sobre la mujer ya se venían organizando y gestando desde la década de 1970. En América Latina, aún no teníamos iniciativas de proporciones similares. Por ello, yo justifico que tenga usado una base teórica que incluye también obras extranjeras. Para organizar y discutir los hallazgos de la investigación, establecí 3 categorías de análisis: las críticas, historiadoras y teóricas de la arquitectura, las arquitectas y el tema de la vivienda, y arquitectas y arquitecturas de espacios colectivos. Estas categorías surgieron de la sistematización del material obtenido en el relevamiento bibliográfico. En cierto modo, consisten en una visión alternativa a la perspectiva que privilegia las figuras masculinas o superlativas, o como se llegó a llamar, el star system. El libro lo hace en la medida en que resalta no solo el papel del trabajo teórico y conceptual sobre la arquitectura a través de la crítica, enfoques historiográficos y teóricos, sino también la arquitectura de programas más rutinarios como las casas de clase media, centros comerciales y clínicas. En el capítulo 1, o que eu hago é uma breve revisão histórica de las mujeres en la arquitectura latinoamericana, reconociendo que si ellas ganaron terreno en las más variadas áreas del mercado laboral
en el siglo XX, en arquitectura esta fue una tarea más desafiante. Buscando comprender más profundamente implicaciones de los mecanismos de ocupación de lo femenino. La investigación identifica, a principio de los años 70, el inicio de los estudios académicos sobre la mujer en la arquitectura, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. El capítulo 1 enumera algunos de los puntos de referencia de este proceso. Al principio, se tratava de documentar e destacar o aporte silencioso de las arquitetas que ocurrió detrás de las mesas de dibujo en las oficinas y lejos de las portadas de las revistas. Poco después, las discusiones ahondaron en la historia, la filosofía, la sociología y otros campos, diseccionando varios aspectos de este proceso de eclipse casi permanente en que las arquitectas se vieron. Década a década se fue produciendo cada vez más conocimiento y se descubrieron más arquitectas silenciosas, sugiriendo revisiones a la historiografía arquitectónica tradicional en la que predominaba la narrativa masculina. Los estudios sobre la presencia y el desempeño de la mujer en la arquitectura comenzaron a aparecer con cierta frecuencia en revistas especializadas, como he dicho, a partir de la década de 1970. Este es el caso de la exposición Mujeres en la Arquitectura, una perspectiva histórica y contemporánea, y su catálogo con el mismo nombre, organizado por la arquitecta argentina Susana Torre, en colaboración con un pequeño grupo de arquitectas, historiadoras y escritoras. La exposición mostró el trabajo de arquitectas de todos Estados Unidos, trazando una historia de la convivencia de la mujer con la arquitectura, destacando el trabajo de las pioneras de la profesión que actuaron como teóricas y constructoras, en particular de viviendas. Organizados sobre soportes, imitando mesas de dibujo, daban la impresión de un ambiente de trabajo de oficina de arquitectura. La exposición ganó espacio en la prensa especializada de varios países, habiendo merecido comentarios en varias revistas europeas. La italiana Controspacio, por ejemplo, dedicó unas páginas con planos, dibujos y un interesante análisis del evento. Según la revista, el tema de la exposición y el libro no puede dejar de verse como un hecho alarmante en la escena arquitectónica de Nueva York. La documentación presentada y las cuestiones planteadas en torno a un sector como la arquitectura, que es sobre todo en América, tradicionalmente masculino, generó polémica y discusión. En efecto, una otra pesquisadora importante sobre las mujeres en la arquitectura es Gwendolyn Wright. Gwendolyn Wright identifica cuatro formas en las que los arquitectos estadounidenses empezaron a actuar en el ámbito profesional en un periodo que va desde finales del siglo pasado hasta las primeras décadas de este. La primera forma que las arquitectas estadounidenses empezaron a actuar fue como la arquitecta excepcional, la arquitecta que es sacrificando su vida personal, matrimonio, hijos y trabajando duro, logró un grado de reconocimiento inusual para una mujer comparable al de un hombre excepcional. Yo podría mencionar como ejemplo Zaha Hadid o Lina Bobardi. La diseñadora anónima que trabajó en despachos tolerando la discriminación y el desconocimiento del mérito de su trabajo. A esta profesional también le costó conciliar su profesión con el matrimonio y los servicios domésticos. Un ejemplo a ser mencionado puede ser Nathalie Deblois, que trabajó en la oficina Skidmore, Owings & Merrill, pero su nombre es poquísimo conocido. También la asistente profesional, que interesándose por el aspecto social del entorno construido, siguió diferentes caminos en la arquitectura,
Poderia ser historiadora, crítica, escritora, periodista e incluso professora. En este caso, somos todas aquí en el evento Ejemplos. Y también la profesional de las reformas sociales, que sin formación específica en arquitectura, se dedicó a buscar alternativas de vivienda y ciudadanía para los excluidos o marginalizados. Un ejemplo clásico podría ser Jane Jacobs. Un otro estudio muy interesante acerca de la exclusión o incluso de la apropiación del trabajo femenino por las figuras masculinas fue escrito por Francesca Hughes. En su texto Battle Lines, E102719, publicado en The Architect, reconstruyendo su práctica, y también en El Sexo de la Arquitectura, editado por Diana Grest, Patricia Conway y Leslie Keynes-Wayman, Hughes narra un episodio insólito y muy ilustrativo que involucra una vez más a Le Corbusier y un proyecto de arquitecta Eileen Gray. Este episodio está ilustrado en el libro de Francesca Hughes, pero fue narrado y analizado por Beatriz Colomina. Beatriz Colomina nos cuenta que la arquitecta irlandesa Eileen Gray había proyectado y construido una casa para sí y su pareja John Badovici entre 1926 y 1929 en Roquebrune, Cap-Martin, en Francia. Este nombre E1027 era un código relacionado con sus iniciales y de su pareja. Fue allí donde Le Corbusier trabajó en una serie de murales llamados por él mismo Sous le pilotis à graffiti o graffiti à Cap-Martin. Y uno de ellos en particular, Assemblage de Trois Femmes, que completó en 1938. Esta obra puede hoy considerarse una desfiguración de la arquitectura de Eileen Gray, ya que se realizó sin previa consulta o autorización de la autora. Ella misma, Eileen Gray, consideró la actitud un acto de vandalismo, lo que tenía perfecto sentido, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que el propio arquitecto se refirió a la acción de un mural colocado en una pared. En el texto de Colomina se transcribe un extracto de la carta que el arquitecto Le Corbusier envió a Vladimir Nekrasov en 1932. Él dijo: "Admito que el mural no enriquece la pared, sino que es un medio para destruirla violentamente, sacarla de su sentido de estabilidad, peso, etc." Cuando la obra con esta casa de Eileen Gray fue restaurada, los murales de Le Corbusier no fueron borrados e incluso fueron restaurados, o que es en sí una gran polémica arquitectónica. En el segundo capítulo, la arquitectura del siglo XX en América Latina, yo presento un balance sintético del desarrollo de la arquitectura latinoamericana en este periodo, presentando ya algunos nombres femeninos olvidados por muchas historias. La participación, por ejemplo, de Delfina Williams en el proyecto de la Casa Puente en Mar del Plata, que generalmente la autoría solo se atribuye a Amancio Williams, o a la participación de Carmen Portiño en el conjunto residencial Pedregullo o en MAN, que yo vemos aquí en la pantalla, Museo de Arte Moderno, ambos en Río de Janeiro, generalmente atribuidos solamente al arquitecto Afonso Eduardo Reidy. Lina Bobarde también surge en este universo como la creadora excepcional que alcanzó la grandeza y autonomía de los notorios colegas latinoamericanos modernos, una excepcional, con obras tan paradigmáticas como MASP, Museo de Arte de São Paulo, o
El Sesc Pompeia, em São Paulo também, ambas em Brasil. Em geral, o análise de publicações especializadas em arquitetura até o final de 1990 sugere que a autoria ou coautoria das mulheres era menos reconhecida e valorada que a dos homens. Uma das evidências é a simples omissão dos nomes das colaboradoras em projetos importantes, como, por exemplo, no caso da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, comumente atribuída solamente a Clorinda Testa. Em algumas publicações periódicas, se poderia encontrar, depois do nome de Clorindo Testa, as iniciais A. Gazzaniga, sugerindo que a existência de uma sociedade, pero ocultando a informação sobre se se tratava de um homem ou uma mulher. Em muitos outros casos, quando se trata de uma pareja feminina, seu nome aparece solo com a letra inicial antes do apelido. Al final de la investigación, ya me preguntaba si esto fuera una estrategia deliberada para ocultar la participación femenina. En el capítulo 3, la idea de asignar un capítulo a las mujeres que escribieron sobre arquitectura en América Latina emergió durante el análisis de la bibliografía quando começou a ser evidente que, ao menos desde o final do século XIX, escrever era uma atividade mais acessível para as mulheres educadas que o projeto ou a construção. As mulheres, especialmente as europeias, começaram a escrever sobre a vivienda e a organização da casa. O capítulo, portanto, desenvolve uma linha histórica que enfatiza a expansão do impacto que as mulheres adquiriram, ao mesmo tempo que passam a cobrir temas arquitetônicos e urbanos cada vez mais variados que involucram a crítica, a história e a teoria. São os casos de Lina Bobardi, Marina Weisman e Silvia Arango. Lina Bobardi, em Brasil, Weisman en Argentina y Arango en Colombia. Lina Bobardi fue la editora de la revista Habitat, una importante y muy influyente revista de arquitectura en los años 50 y 60 en Brasil. Marina Weisman ha escrito libros que a mi ver son esenciales para la comprensión y el estudio de la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio en América Latina hasta hoy. Y finalmente, Silvia Arango ha construido en su libro Ciudad y Arquitectura una perspectiva sobre la ciudad moderna en América Latina que es única. Y hasta hoy contribuye para comprendernos cuáles son los puntos fundamentales que tienen en común las grandes ciudades en América Latina moderna. Es su libro Historia de la Arquitectura en Colombia, es una revisión histórica de la producción arquitectónica en Colombia. En Brasil, en la década de 1980, tenemos la revista Proyecto que a revista Proyecto está aí até hoje, existe até hoje, pero en la década de 1980, por sua editora Ruth Verzeyn, é também uma de suas arquitetas que contribuíam regularmente, Cecília Rodrigues dos Santos, tem uma carga teórica, uma carga histórica, que hasta hoje é uma fuente importante de investigação para investigadoras e investigadores hasta hoje. Finalmente, temos a arquitecta Mayumi Watanabe de Souza Lima, que não é tão reconhecida como deveria ser por a importância de seu trabalho. Mayumi de Souza Lima, já em la década de 1980, llamó la atención para la cuestión de los niños. Sus dos libros, La ciudad y los niños, Arquitectura y Educación, llama la atención para
dois pontos fundamentais, que é a relação de los niños com os espaços públicos de la ciudad e também a relação de los niños com os espaços de suas escuelas. Estou a ir um pouco não tão despacio, porque há uma questão de tempo. Então, temos o capítulo 4, que trata sobre projetos residenciais. Diseñar casas resultou ser uma forma mais fácil para que as mulheres conquistem espaço na arquitetura e nos princípios do século XX. Aqui se podem señalar vários aspectos. A associação histórica de la vivienda a lo feminino, as inversões financeiras mais modestas em comparação com programas institucionais e comerciais mais ambiciosos, e relativamente menor prestígio em relação a temas arquitetônicos mais icônicos, como teatros, museus, bibliotecas, etc. Quizás resulte surpreendente encontrar que existem propostas de inovação em la disposição do espaço doméstico, já em 1869, quando a estadunidense Harriet Irving propôs sua ideia de uma casa funcional, anunciando as inquietudes que ocupariam papel central na agenda de la arquitetura moderna umas décadas mais tarde. Também, a ver, temos aqui Harriet Irving em seu original courthouse. E também temos Catherine Beecher, que foi a pioneira em proponer uma casa funcional em 1840. Mas, em termos de modernidade, uma das obras mais inspiradoras neste contexto parece haver sido La Cocina de Frankfurt, da arquitecta austríaca Grete Schütte-Lihotzky, proposta como módulo prefabricado que ocupava 6,5 metros quadrados. Se fabricaram 10 mil unidades por encargo do Ayuntamiento de Frankfurt em 1926. Na América Latina, é interessante notar que já na década de 40, as mulheres trabalhavam em associações com arquitetos em obras que terminaram convertindo-se em referentes da arquitetura moderna. Temos aqui, novamente, a Casa Puente. Em Argentina, antes que as mulheres obtuvieran o direito ao voto, Delfina Williams e Amancio Williams construíram a Casa Puente. Em Brasil, em 1947, em 1952, Carmen Portinho e Afonso Eduardo Regi se uniram para empreender o conjunto residencial Pedregulho em Rio de Janeiro. Caso tenham interesse, Delfina Williams só votaria em seu país, Argentina, em 1947. Mientras que Carmen, que havia participado ativamente na luta por el sufragio feminino em Brasil, gozava deste direito desde 1932. Agora vemos algumas casas paradigmáticas hechas por mulheres, como a Casa de Vidrio, de Lina Bobard. Esta é Lina, dentro de sua casa. A obra de residencial de Lina Bobard é menos conhecida, conhecemos mais o MASP, o SESC Pompeu, suas obras em Bahia, mas suas casas também são um exercício muito interessante de articulação de elementos da modernidade com elementos locais e históricos. Temos também, na década de 70, mulheres trabalhando em obras de vivienda popular, como é o caso do barrio Piedra Buena, do escritório de Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefa Santos, Justo Solsona, Rafael Vignoli, Carlos Salaberry e Felipe Tarcitano.
También tenemos aquí a tres casas que son muy estudiadas, evaluadas en Brasil, que son las casas que se atribuía la autoría solamente al arquitecto Joaquín Guedes, que incluso fue mi profesor en la facultad. Pero hoy se sabe Liliana Guedes, que era su esposa, fue importantísima en la concepción de las tres casas, pero nadie sabía de su participación hasta muy recientemente. Temos ainda a casa em Jacarepaguá, em Rio de Janeiro, projetada e construída por Carmen Portinho e Afonso Eduardo Reidi, pero muitíssimas vezes solamente atribuída a Afonso Eduardo Reidi. É um projeto preciosíssimo que, em outra ocasião, podemos discutir um pouco mais. En Brasil tenemos una otra cuestión que es el eje predominante de discusión entre Río de Janeiro y São Paulo, a donde estoy ahora. Pero Brasil es un país inmenso, tiene un tamaño continental y hay una producción muchísimo variada y hay más allá del eje São Paulo-Río de Janeiro. O que vemos aquí es la arquitecta Ligia Fernández, que fuera de ese eje predominante já estava produzindo boa arquitetura em Maceió em 1952. O que los quero chamar a atenção aqui é a importância do reconhecimento do valor da arquitetura produzida por mulheres, porque quando não há reconhecimento, coisas como esta acontecem. A modificação aparentemente sem critérios de una obra que merecería integrar el patrimonio histórico de la modernidad en Brasil. Lo mismo se puede decir de la obra de la arquitecta Zélia Maia Nobre. Esta es su casa, una caja de concreto, un tanto conceptual, de una arquitecta que tiene un rol importantísimo en la historia de la arquitectura y de la enseñanza de arquitectura en Brasil. Zélia Maia Nobre fue la fundadora de la Escuela de Arquitectura Federal del Estado de Alagoas. Y tenemos ainda la arquitecta Miriam Cordeiro en Recife, que junto a su pareja Vital Pessoa de Melo proyecta y construye su casa en Recife. En Chile, temos também a pareja Antonia Lehmann e Luiz Esquerdo, produzindo casas interessantíssimas, como a Casa 21. E trago estes exemplos um pouco para expandir o conceito de moderno. O conceito de moderno, como alguns críticos discutem, em América Latina se expande para além do período que tradicionalmente estudiamos la modernidad en Europa, en Estados Unidos. Pero como Marina Weisman nos recuerda, las categorías históricas para los países europeos y estadounidenses, en Estados Unidos, no deberían ser importadas directamente para comprendermos las particularidades, las características de la producción en América Latina. Aquí vemos el Parque Residencial Orituco, un proyecto de Mari Carmen Sánchez, que tiene 25 mil metros cuadrados de construcción, 85 apartamentos, incluso fue premiado. Y una vivienda que a mí me parece riquísima, que es la vivienda La Negrita, de Sara Gramática, Lucio Morini y Jorge Morini. Sara Gramática tiene una longa trayectoria trabajando también con vivienda popular en la década de 1970 en Argentina. Bueno, entonces vamos para el capítulo 5, el último capítulo, que trata de la última y más resistente capa de penetración, que fueron los proyectos que involucran mayores inversiones financieras
y muchas veces del sector privado, y que también presuponían prestigio y credibilidad de otro orden, un desafío de otro orden para las mujeres. Tenemos aquí nuevamente el MAS de Lina Bobardi. Esto, de cierta manera, es una prueba de la excepcionalidad de la arquitecta Lina Bobardi en términos de Brasil y contemporáneamente en términos de mundo. Lina Bobardi está hoy siendo reconocida internacionalmente. Hay premios, hay becas, hay libros, hay exposiciones sobre su trayectoria y homenajeando a esta excepcional arquitecta. También está de vuelta Ligia Fernández, que proyectó la Sociedad de Medicina de Alagoas. Y lo que llama la atención en este proyecto no es solamente su configuración moderna, pero que también hay un grado de prestigio envolvido en este proyecto y tenemos una mujer proyectando sola algo así. También tenemos en Colombia un ejemplo de arquitectura brutalista. Entonces, como vemos hoy, vimos tres ejemplos de arquitectura brutalista hecha por mujeres. Lina Bobardi, el Museo de Arquitectura de São Paulo, Alicia Casaniga, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y ahora Luz Helena Forero con la Gobernación de Risaralda de 1973. Tenemos también el Museo de Arte Moderna, hecho por Carmen Porchinho y Afonso Eduardo Regi en 1958, y aquí la ya mencionada Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Otra arquitecta sofisticadísima que pertenece a esa expansión del moderno que propongo aquí es Glenda Kapstein en su proyecto Casa de Retiro de Antofagasta en Chile de 1991. Por fin, en la conclusión, esta investigación de obras de arquitectas latinoamericanas procura servir y confirmar que si actualmente un número de mujeres que estudian y se gradúan en arquitectura frecuentemente supera el número de hombres, si las arquitectas han ido logrando cada día más oportunidad de una mejor visibilidad y reconocimiento de su trabajo práctico y teórico, esto ocurre como la punta de un proceso que comenzó mucho tiempo antes y no como un fenómeno reciente. Los invito por fin a leer el libro Arquitectas y Arquitecturas en América Latina del siglo XX. Desafortunadamente está en portugués, pero está online, disponible online gratis. Y también mi último trabajo en un capítulo en el libro Por un ensino insurgente en arquitectura y urbanismo, también disponible online gratis, en el que hago una discusión sobre la producción de arquitectura en América Latina, abordando la cuestión también de la enseñanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Gabriela, por este valioso panorama, este recorrido que pone claro de relieve el papel de las mujeres y en una contribución permanente, ¿no?, entre la teoría y la práctica, entre el pensar y el hacer, tal como lo propone Marina Weisman, ¿no?, que arquitectura sin la teoría, sin el pensamiento, sin el ideario, pues no es arquitectura, ¿no? Entonces, vamos a darle paso a la ronda de preguntas y ya inicialmente, te pregunto la primera, pero ya luego ponemos lo que nos venga desde el chat de YouTube y del Facebook Live. A mí me da mucha curiosidad y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué motivó al final de los años 90 a recorrer, estudiar, armar ese camino, ¿no?, esa búsqueda de otras mujeres que estuvieran haciendo arquitectura? Porque ese tema en aquel momento, digamos,
como usted bien lo puso al inicio, pues no era un tema destaque, no era un tema un poco más periférico, digamos, para trabajarlo en una disertación, en un trabajo investigativo, ¿no? ¿De dónde surge esa inquietud y esa voluntad? Sí, bueno, la intención para mi maestría empezó con el interés en estudiar arquitectura moderna y contemporánea en América Latina, pero que durante toda la facultad no se estudiaba prácticamente la producción en América Latina, y eso me pareció un gran absurdo, y mi intención inicial era estudiar esta producción. Pero cuando hablé con el profesor que dirigía mi maestrado, él me preguntó, yo quería estudiar tres arquitectos, ahora no me recuerdo cuáles eran los nombres, yo creo que era Eladio Dieste, no me recuerdo más quién eran los otros dos, pero el director de mi maestría, que era en el momento el arquitecto Paulo Bruna, me preguntó, ¿pero por qué vas a estudiar? Estos arquitectos ya tienen libros publicados a este respecto. Tú deberías estudiar. Tú sabes, hay una arquitecta, yo creo que él me ha llamado la atención para Glenda Kapstein. Pero cuando él habló la palabra, hay una arquitecta en Chile, a mí me pareció como si estrellas empezasen a piscar. ¡Arquitectas! No, por Dios, no me había ocurrido, pero sí, ¿por qué no arquitectas? Entonces, yo creo que Paulo Bruna ha continuado a hablar algo, pero no oía más nada, só pensaba, por Dios, tengo que estudiar las arquitectas. Y a mí, entonces, fue así que empezó. Y a mí me parecía que iba a encontrar como que tres o cuatro arquitectas. Empecé así. Para mi sorpresa, la cantidad fue muchísimo mayor. Esta es la historia corta de cómo empecé con la temática. Ah, muy bien. Bueno, entonces, de alguna manera, digamos que quien dio el puntapié inicial, o al menos el clic, fue el profesor Paulo Bruna. De alguna forma, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en aquel momento no le pasaba por la cabeza que iba a estudiar género, mujeres en arquitectura. Yo creo que lo que le parecía en aquel momento es que había una arquitecta muy interesante sobre la cual se había muy poca cosa escrita. Mas después a él le pareció interesante permanecer en el camino de las arquitectas. De acuerdo. Bueno, desde el chat nos llega una pregunta de Brian Ángel desde el Facebook, y él nos dice, ¿sigue habiendo discriminación en la carrera de arquitectura como se manifiesta en la actualidad? Sí. Hola, Brian, es una buenísima cuestión. Yo voy a contestar la cuestión me recordando de una encuesta que hicimos en 25 países dentro de una investigación promovida por la Architectural Association y la Universidad Politécnica, Escuela Técnica de Arquitectura de Valencia, con Yasmin Sharif en Architectural Association y Eva Álvarez Isidro en Valencia. La investigación procuraba saber cómo las arquitectas perciben su posición en la arquitectura. Estábamos en el año de 2015, pero creo que es relativamente actual. Yo coordiné la encuesta en Brasil, pero más 25 países tuvieron encuestas preguntando a las mujeres cómo percibían su posición en la carrera de arquitectura. Lo que puedo decir
es que en los 25 países las mujeres perciben que sí, permanece habiendo discriminación. Las mujeres en los 25 países ganan menos por hacer las mismas funciones que los colegas hombres. Muchísimas veces les piden que hagan tareas que no son propias de un arquitecto, como servir el cafecino durante una reunión, ¿no? Porque siempre hay que pedir a una mujer que haga eso, el cafecino es una cosa universal, ¿no? Y también que tienen mucho más trabajo a la casa, con los niños, con la casa, con toda la gestión de la vida doméstica, muchísimo más trabajo que los hombres, lo que es un aspecto que les perjudica muchísimo en el trabajo. Esto para ficar en tres, pero también tenemos hoy, recientemente, oído y percibido que en ciertas ocasiones para trabajos de más prestigio o que tienen inversiones mayores, si escogen los hombres. Pero lo que puedo decir, Brian, para terminar esta contestación, es que esto va cambiando y lo que yo percibo es que los jóvenes arquitectos tienen una posición muchísimo distinta, son muchísimo más interesados en se tornar personas que promueven la igualdad, que no sean opresores o autoritarios. Entonces, mis grandísimas esperanzas están en los jóvenes que parecen estar actualizados y sintonizados con los aires en el espíritu del mundo contemporáneo. Muy bien, muchas gracias. Y que claro, creo que en cierta medida también tiene que ver con la visibilización del otro lado, ¿no? Del papel de las mujeres y también poniendo luz sobre todos estos temas de la gestión de los cuidados, de todas las jornadas que implican sostener una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, poniendo luz a esto es como de alguna forma también vamos compartiendo los temas y compartiendo estas tareas que al final son de todos, no es un papel específico o un rol, ¿no?, que la mujer debe llevar o que se da por sentado que sea. Bueno, sí. Volviendo a las preguntas, vamos con dos preguntas más. Tenemos una de Liz Reyes desde el Facebook. Ella nos comenta, dice, mencionó que algunas de las arquitectas fueron reconocidas hace poco, pero ¿qué fue lo que hizo o demostró la participación de estas arquitectas en las diversas edificaciones expuestas? Vamos por esta y luego al fin, luego comento una otra que es un poco larga, entonces dejémosla por separado. Ok, buenas tardes, Liz, gracias por su pregunta. Lo que los edificios, las edificaciones que mostré aquí, resultaron del criterio de investigación que adopté en mi trabajo, que fue solo hablar de arquitectas que de algún modo tenían sus obras publicadas en un libro o en un periódico de arquitectura. Esta era una condición para viabilidad de mi investigación. Yo no podía, en aquel momento, no tenía cómo viajar o cómo encontrar otra forma. A mí me pareció que si el trabajo de esta arquitecta fue publicado, entonces, en alguna medida, fue reconocido. Entonces, en la corta explicación, fue como eso. Muy bien, desde el Facebook nos continúan llegando otras preguntas. Esta vez tenemos a Gabriel Sánchez Campos, que consulta, ¿qué limitantes o dificultades tuvo al momento de realizar esta investigación? Y luego Liz nuevamente pregunta, ¿considera que sin la participación de estas arquitectas en estos proyectos hubiera tenido el mismo reconocimiento o impacto en la actualidad? Ok,
Bueno, entonces las limitaciones. A usted, aquí a los jóvenes, puede parecer raro, pero cuando empecé la investigación no había Google. No había siquiera los recursos de la Internet. Es una casi que una pesquisa, en fin, manual. Es una cosa tal vez impensable para los días de hoy. Y la limitación estaba en que yo tenía a veces que sentarme en la biblioteca de la facultad y folhear las revistas y los libros en busca de los nombres. Porque tenemos una cosa llamada Art Index. Pero si procuras en el Art Index, tú ves apenas los apellidos, no los nombres. Pero tú no sabes si es mujer o hombre. Incluso, que es una cosa que percibí a lo largo de mi investigación, es que y mencioné aquí, es que cuando es una mujer, frecuentemente su nombre no aparece, apenas sus iniciales. Entonces no sabe si es una mujer o un hombre, y tienes que seguir investigando hasta descubrir en algún punto, que sí, que se trata de una mujer. Entonces esta fue una grandísima limitación. ¿Puedes, por favor, me recordar la segunda pregunta de Liz? Por supuesto, ella dice, considera que sin la participación de estas arquitectas en esos proyectos hubieran tenido el mismo reconocimiento o impacto en la actualidad. Liz, esta es una buenísima cuestión. Yo creo que es muy difícil contestar objetivamente, no podemos saber, ¿no? Pero lo que yo puedo afirmar con seguridad es que cuando estudias los proyectos de parcerías, percibes que no es posible distinguir quién ha hecho o qué. Que el proyecto es verdaderamente, muchísimas veces, fruto de una dinámica, de un relacionamiento único. Incluso si tú estudias las obras de Ray Eames y Charles Eames, es una sugerencia que hago, tú vas a ver que la casa, las case study houses, la casa más famosa que toda la gente conoce es la casa de Charles and Ray Eames. Pero hay una otra case study house hecha por Charles Eames y Eero Saarinen. Pero nadie conoce esta casa, ¿no? Entonces, tal vez podamos decir que en este caso la participación de Ray fue determinante para que la casa fuera tan reconocida. Pero esto es solo una provocación. Tenemos que permanecer, proseguir en los estudios de las producciones de las parejas a ver si la contribución de las mujeres fue el turning point. Pero tengo que añadir, una vez le entrevistaron los titulares de la oficina Skidmore, Owens and Merrill. Ahora no me recuerdo precisamente cuál de ellos ha dicho que muchísimas de las soluciones arquitectónicas que hicieron son tan conocidas mundialmente fueron en verdad concebidas por Nathalie Deblanc. Entonces es un reconocimiento público de que el impacto de sus obras debe muchísimo a esta arquitecta. De acuerdo, bueno, siguiendo esa línea de raciocinio, pero yéndonos a Brasil, me gustaría que nos hablara un poco más, ¿no?, sobre el trabajo de Carmen Portinho, a quien sabemos que, bueno, que se graduó como ingeniera, luego como urbanista, ¿no?, defendiendo un trabajo ya de por sí, pues, bastante osado, digamos, para aquel momento, ¿no?, un anteproyecto para la futura capital de Brasil en el Plan Alto, pero que además ella, en sus viajes al exterior, tuvo la oportunidad de hacer una pasantía, ¿no?, en las comisiones que cuidaban de la reconstrucción de las áreas destruidas por la guerra allá en Inglaterra, y que eso le permitió
aproximarse a conceptos como el de la unidad de vecindad, que sin duda influenció el trabajo en el Pedregullo, ¿no? Y su propio trabajo luego en la alcaldía carioca y el grupo de arquitectos cariocas que estaban en aquel momento pues muy cerca de ella, ¿no? Heidi, Lucio Costa, Oscar Niemeyer. Entonces, ¿qué papel juega esta mujer en ese grupo? Porque realmente muchas de las ideas que están transmitidas en esas obras importantísimas pareciera ser que vinieron, digamos, o que ese intercambio de las ideas, el puente, la conexión, ha sido en cierta medida, claro, fruto de esa experiencia que ella tuvo en el extranjero. Sí. Bueno, Carmen Portinho es una figura excepcional. Ya ha hecho la presentación de esa mujer que es excepcional como mujer, como ingeniera y sí, como urbanista y por qué no arquitecta. Muy brevemente lo que puedo decir es que es mi completa convicción que sin Carmen Portinho no hubiera Pedregullo, no hubiera Museo de Arte Moderna. Punto. Probablemente no había muchísimos otros proyectos. Punto. ¿Por qué? Carmen Portinho fue esta personaje que, ahora no me recuerdo perfectamente de las fechas, pero yo creo que en la década de 1930, más o menos, muy joven, ella se pone dentro de un avión, sobrevuela el Río de Janeiro, la ciudad, y yoga, panfletos, propaganda, en pro del voto femenino. Es una mujer de iniciativa. Eso por un lado. Cuando ella vuelve de su estadía en Inglaterra, es cuando las cosas en la Directoría de Habitación Popular en Río de Janeiro empiezan a acontecer. Hay una coincidencia notable ahí. Y lo que vemos, hay una entrevista interesantísima hecha por Ana Luisa Nobre a Francisco Bolonha. Francisco Bolonha fue un arquitecto que trabajó bajo Carmen Portinho por un largo periodo. Y Bolonha dice que Afonso Eduardo Reiti era un arquitecto muy tímido, muy retraído, muy quietito. Y Carmen Portinho fue la persona que hizo acontecer, que lo puso en las posiciones que Reiti ocupó, que viabilizó la existencia del Pedregullo y del MAN, que organizó los equipos de asistentes sociales que hicieron toda la investigación, la encuesta, que fue la base para el proyecto del Pedregullo. E incluso cuando el Pedregullo fue a ser ocupado por los habitantes, Carmen Portinho organiza todo el proceso. Pero lo que puedo decir entonces es que Carmen Portinho fue el elemento, la protagonista determinante. Si hay una figura heroica, si vamos a hablar de figuras heroicas verdaderamente y honestamente, entonces tenemos que hablar de Carmen Portinho. Más que Eduardo Reiti y muchos otros nombres masculinos que no tienen esos ingredientes tan únicos y excepcionales que Carmen Portinho tenía. Y que claro, ¿no? Que en la historiografía tradicional a quienes estudiamos son a esos hombres y no a tras bambalinas quedan estos nombres, no solo en América Latina, lo hemos visto en Europa. Con nuestros jóvenes hemos estudiado a los maestros de la modernidad internacional, pero sin duda también a estos nombres que ayudaron, que favorecieron a que brillaran las obras, ¿no? A Charlotte Perriand, a Lily Hay, a Anne Think, creo que se me escapa algunas otras de ahí. Sí, sí. Bueno, tú mencionabas también, ¿no? En la cocina de Frankfurt. Vamos por una segunda ronda de preguntas. Voy a leerlas de corrido para que ya tengas una idea y luego puedas irlas respondiendo una a una, ¿de acuerdo? Primero, el papel de Shulinowski es importante, no únicamente en su trabajo como arquitecta, sino como activista social y política, similar al caso de Carmen Portinho.
considera que este es un rasgo que podría ser común con otras mujeres arquitectas durante el siglo XX, por un lado. Luego, ¿qué distingue a Lina Bobardi de otras mujeres arquitectas de su época? ¿Cómo logró destacar con su obra en esa clasificación de arquitecta excepcional, ¿no? ¿Se deberá al tipo de proyectos que realizó, como el museo, el MASPI, ¿no? O el Sesto Pompeya? Y luego, para cerrar, a nivel de América Latina, ¿qué otras iniciativas conoces sobre la investigación del papel de la mujer en la arquitectura durante la modernidad? Ok. Bueno, sobre si hay, si podría mencionar, o si pienso que hay otras figuras semejantes a Carmen Portinho en la historia de la arquitectura y el urbanismo. Sí, yo creo que sí. El camino, las circunstancias que hacen con que algunas protagonistas sean más reconocidas que otras, no son completamente conocidas por nosotros. Pero yo puedo mencionar, por ejemplo, Lota Macedo Soares, que ha trabajado en el Atejo del Flamengo en Río. Es una mujer de una grandiosidad indiscutible, pero menos conocida. ¿Será por ser gay? Puede ser una cuestión. Tenemos que llevar en consideración que en cada momento el contexto moral, social, económico va a interferir en cuáles nombres virán al reconocimiento y cuáles no virán. Pero sí, creo que hay muchísimas otras mujeres que tenían esta característica. Incluso hay publicaciones, ahora no es el espacio para mencionarla, pero hay publicaciones que discuten estas mujeres, no solamente en arquitectura, pero en muchísimas otras áreas. ¿Por qué hizo de Lina Bobardi tan excepcional? Hay muchísimos estudios investigando las causas de la excepcionalidad. En Brasil tenemos Sergio Miceli, Duran, incluso en términos internacionales, yo creo que el trabajo de Pierre Bourdieu, La Distinción, puede ser muy útil para quien desea entender lo que torna una figura excepcional. Pero voy a me basar en gran parte en el trabajo de Pierre Bourdieu, que va a sostener que una figura excepcional se sobresale cuando está en un círculo social que ya está en evidencia, que era el caso de Lina Bobardi en gran parte por su relación con Pietro Maria Dardi. Yo creo que es muy difícil imaginar que sin estar inserida en este contexto masculino y sin tener todos los recursos que tenía, habría conseguido sobresalir, incluso tener a su cargo un proyecto como del MASP. Entonces tenemos que reconocer que el reconocimiento tiene siempre un componente del círculo social en que el protagonista o la protagonista circula. Lo que nos hace nos preguntar lo hace necesario estudiar y crear espacio para estudiar las mujeres, que son las mujeres negras, las mujeres pobres, las mujeres que nunca tuvieron acceso a este círculo de privilegios y notoriedad, pero que están haciendo una historia fascinante, están haciendo una contribución importantísima a la historia de la arquitectura, pero poco, por lo menos conocida. Y por fin conozco trabajos en Brasil que están estudiando la modernidad. Sí conozco, así de memoria puedo mencionar al menos Andrea Gatti en Recife, Erika Martins en Fortaleza,
Thelmy Adame, em Salvador, e há muitas outras pesquisadoras, investigadoras, que estão a fazer um trabalho brilhante em termos de la produção arquitetônica moderna. E incluso estou também dirigindo uma maestria que faz um levantamento na América Latina, neste sentido também. Muito bem, muitas gracias por essas iniciativas. Vamos a luego googlearlas, ¿no? Te los envío todas. Después, por favor, me pide, los tengo todas, envío con el mayor placer. Sí, bueno, solo para cerrar, tenemos una última pregunta de Liz, que ha estado muy interesada. Ella comenta cómo ha influido la carrera de estas arquitectas en la enseñanza de las nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas, ¿no? Que hemos estado más que todo hablando sobre la práctica, ¿no? Los proyectos, las obras, pero sin duda, y lo mencionabas en la presentación, hay un componente, hay unas arquitectas que están trabajando con la teoría, con la crítica y con la educación, y que hay un componente fundamental, ¿no? Muy, muy fuerte de influencia. Uh-huh. Bueno, Liz, te invito, refuerzo la invitación para leer mi último trabajo, que es acerca de la enseñanza. Yo creo que vas a creer que es interesante, pero personalmente lo que hago es introducir en todo lo que hablo, en todo lo que hago, la perspectiva o la perspectiva de la contribución de las arquitectas. Lo que es increíble, es muy interesante también, es que no es posible hablar de arquitectura en cualquier momento de la modernidad sin reconocer que hay mujeres trabajando y contribuyendo ahí. Imposible. Dame un ejemplo de arquitecto hombre. Siempre haberán mujeres haciendo contribuciones importantísimas. Entonces, lo que hago es no solamente proponer estructuras en que yo pueda hablar de las mujeres, pero también mostrar que dentro de la propia estructura tradicional, las mujeres ya están ya a la... No es posible hablar de la producción de Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, quien quiera que siga, sin comprender que hay mujeres importantísimas trabajando y contribuyendo allí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a compartir a través del chat uno de los proyectos que lideras, el femenino y plural, para que pues puedan tener acceso a este material, ¿no? A este blog, donde también se compilan y se concatenan muchos otros trabajos, ¿no? No, entiendo que no solamente de Brasil, sino de otras latitudes. Entonces, vamos a ponerlo en el chat para que nuestros amigos, compañeras y colegas puedan también tener acceso a ello. Ok, Luz, solamente recordando que el blog está un poquito desactualizado, desafortunadamente, pero y se me llaman en el Instagram a cualquier momento con preguntas, lo que pueda contestar será o enviar material, será un placer. Muchas gracias por la atención. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, pero antes de despedirnos quisiéramos pues agradecer a Ana Gabriela por el tiempo que nos dedica, por compartir sus investigaciones, sus inquietudes, pues por darnos este tiempo ahora, ¿no? Tan valioso para contarnos así con mucha naturalidad. Sobre sus inquietudes y cómo ha sido este camino investigativo. Y bueno, además, esperamos que pues este sea el primero de muchos otros encuentros. Habíamos comentado tras bambalinas en off que desde el DOE este es un tema que interesa y creo que de vuelta a los estudiantes cada vez más, ¿no? Están llamando la atención para estos temas. Y sería muy, muy interesante que se pudiera, pues, trabajarlos. Además de eso, quisiéramos, en nombre de la universidad,
hacerte un pequeño reconocimiento por la gentileza que has tenido, por la disposición que has mostrado en acompañarnos y en abrirnos un poco el camino, darnos un panorama sobre estas investigaciones tan interesantes. Entonces, que queremos hacerte entrega de este diploma. Sabemos que es algo simbólico, pero con mucho cariño y también leértelo. Entonces, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través del Departamento de Organización del Espacio, otorga el presente reconocimiento a Ana Gabriela Godiño Lima por su participación como ponente internacional invitada a cargo de la conferencia virtual Arquitectas Modernas en América Latina en el siglo XX, en el marco del conversatorio Mujeres y Arquitectura Moderna en América Latina, desarrollado en la materia de Análisis Histórico 5, el 5 de octubre del 2021, San Salvador, El Salvador. Lo firma nuestro jefe, Ricardo Ramos. Muchísimas gracias. Es un gran placer estar aquí. Espero sí que prosigamos el diálogo, el contacto. Fue un gran, gran placer hablar y conversar con ustedes hoy. Bueno, además también agradecer al DOE por permitirnos organizar este encuentro, al Centro de Educación Virtual en el nombre de Fernando Castellanos y de Irma, por el apoyo en la transmisión, ¿no? Al equipo de análisis histórico por embarcar en estas ideas y a los amigos y amigas que desde la comodidad de sus casas nos acompañan con su asistencia. Y bueno, les invitamos a mantenerse atentos a la sesión 2 de este conversatorio a realizarse el martes 19 de octubre, siempre a las 9 de la mañana, hora del Salvador. En esa ocasión nos acompañará la arquitecta Ivette Esteves, quien presentará la conferencia virtual denominada El rol de las mujeres en la arquitectura en El Salvador. Esta investigación surge de la tesis de grado presentada junto a Irene Zúñiga y Beatriz Quinteros, la cual fue dirigida por Sofía Rivera, que es catedrática e investigadora de nuestro departamento y que además es investigadora en el proyecto Un Día, una arquitecta de Córdoba, Argentina, que también se los compartimos para que puedan tener acceso a ese blog, a ese site, donde se compilan diferentes informaciones y se da visibilidad a muchos nombres, ¿no? Al inicio Ana Gabriela nos decía, son tantos nombres, yo comencé con un par, pero se fue aumentando la lista porque sin duda estamos en todos lados, estamos trabajando desde muchas trincheras y así seguiremos. Así que les agradezco la compañía, el tiempo, la paciencia y los invito a que nos acompañen dentro de 2 semanas, el martes 19. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Adiós. Adiós.